todo el mundo lo saluda, por supuesto, en este día muy especial para todos los peronistas. Señor Franco, ¿qué expectativas tiene? ¿Cómo la está pasando? Bueno, encontrándose con muchos compañeros en este día muy especial. Para nosotros el 5 de octubre, el día de la lealtad peronista tiene que ver con la pertenencia del hombre peronista, del dirigente peronista, con el pueblo. Realmente hay una expectativa muy importante, más de 15.000 personas ya, y muchas personas llegando, muchos vehículos llegando. Es realmente una fiesta peronista, una fiesta que hace mucho tiempo los dirigentes y los militantes del peronismo venimos esperando para encontrarnos y hermanarnos. Esta fecha que es muy cara, vuelvo a reiterar, seguramente Jorge Abtanich va a tener una pieza oratoria muy importante en cuanto a la unidad, en cuanto a la pertenencia y al respeto político que debemos tener entre todos. El peronismo va a seguir siendo gobierno porque se ha traído la felicidad al pueblo del Chaco. Este es el mensaje que podemos dejar. Como en el 2007, todavía tenemos fuerza, vamos, para que estén junto a todos ustedes. Compañeras y compañeros, compañeros dirigentes, compañeros intendentes, pero particularmente ustedes, compañeros militantes, muy bienvenidos a nuestro querido Campo Largo. ¡Feliz Día de la Lealtad Popular! ¡Dios bendiga tanto! ¡Muchísimas gracias por estar! ¡Realmente nos han sorprendido! ¡Sabemos claramente hacia dónde vamos! ¡Porque sabemos del apoyo de ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡A mí no me quieren escuchar! ¡Lo vamos a escuchar para el que venimos a dar el Día de la Lealtad! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga a todos! Muy buenas noches, queridas compañeras, queridos compañeros. Hoy los peronistas celebramos el Día de la Lealtad Popular. Aquel día, 17 de octubre de 1945, en donde el pueblo trabajador pudo generar una movilización espontánea para luchar por la defensa de su líder, aquel líder que era el entonces coronel Perón, que fue capaz de reivindicar al pueblo trabajador en sus legítimos derechos sociales. Aquel coronel Perón tuvo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión la perspectiva de instaurar algunos derechos que eran sistemáticamente negados. El derecho a gozar de vacaciones pagas, el derecho a gozar de medio aguinaldo, el derecho a lograr y a promover la organización de los trabajadores en gremios fuertes que sean capaces de defender sus intereses. Ese pueblo tuvo lealtad con su líder, pero ese líder tuvo lealtad con su pueblo porque fue capaz de propiciar la mayor transformación estructural desde el punto de vista político, económico y social de toda la historia argentina. Preguntan, ¿por qué los peronistas tienen la capacidad de tener lealtad que en otros partidos o en otros movimientos no lo tienen? Precisamente por una cuestión esencial: la lealtad a Perón, la lealtad a Evita,
la lealtad a Cristina, la lealtad a Néstor, es la lealtad a una ideología, a una doctrina, a formas de revolución. En nuestra doctrina compartimos objetivos que son estratégicos, que tienen que ver con la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. ¿Quién en el pueblo argentino puede ignorar que nuestras banderas históricas siguen siendo abrazadas por las causas más importantes de la humanidad? ¿Quién puede dejar de desconocer que la justicia social, que la independencia económica y que la soberanía política son banderas irrenunciables para que el peronismo las pueda mantener el tiempo? Estamos aquí para defender las banderas históricas del peronismo. Estamos aquí para reivindicar esta fecha del 17 de octubre y del Día de la Lealtad Popular. Porque este Día de la Lealtad Popular no es solamente un día para que podamos festejar los peronistas, sino que el pueblo argentino tiene que ser capaz de festejar el Día de la Lealtad cuando los líderes políticos enarbolan la bandera de su pueblo. ¿Cómo vamos a ser leales con Evita, que el dios del voto femenino, para lograr que las mujeres? Para lograr que nuestras mujeres puedan votar, que puedan ampliar sus derechos políticos y civiles. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de ese voto femenino que nos dio una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, electa con casi el 55% de los votos? La primera mujer presidenta de los argentinos, reelegida por la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, defendiendo no solamente la identidad de género, sino defendiendo con uñas y dientes los valores más profundos de nuestra nación y de nuestra patria. ¿O acaso no se acuerdan los oligarcas que gobernaban este país que la exclusión social, la pobreza y la falta de derechos eran su identidad manifiesta? ¿Cómo no ser leales a Perón, desde el salario mínimo vital y móvil, hasta la convención colectiva de trabajo, hasta el fortalecimiento del Estado, hasta el medio aguinaldo, hasta las vacaciones pagas, hasta el tratamiento por maternidad, hasta los derechos laborales, hasta la indemnización media y doble? ¿Cómo no ser capaces de reivindicar a los derechos del trabajador, a los derechos de los trabajadores representados en organizaciones sindicales que manifiestan claramente la defensa de sus intereses? ¿Cómo no estar orgullosos por todo lo que pudo hacer Néstor y Cristina enarbolando las banderas de este tiempo? ¿Cómo no estar orgullosos de tener una presidenta que es capaz de defender la posición soberana del país contra el ataque de los ciudadanos? Estar aquí para manifestar a esa lealtad del pueblo del Chaco con este proyecto nacional, esta lealtad a este proyecto que implica tener casi 530 escuelas nuevas, ampliadas o refaccionadas a nuevas en 8 años de gestión. Leales a un proyecto que ha permitido y permitirá en 8 años de gestión la construcción de 500 kilómetros nuevos de ruta para mejorar la infraestructura vial de nuestra provincia. ¿Cómo no tener lealtad a un proyecto político que permitirá culminar 36 nuevos hospitales, nuevos, ampliados, refaccionados a nuevo, con equipamiento de última tecnología, con capacitación de recursos humanos para garantizar la tasa de mortalidad infantil más baja de nuestra historia? ¿Cómo no ser leales a un proyecto que permitirán 8 años de gestión, 10.000 cuadras de pavimento urbano como la que hemos inaugurado hoy aquí en Campo Largo, motivo de orgullo en distintos pueblos y localidades de nuestra provincia? ¿Cómo no sentirnos orgullosos de pensar
que una provincia como la nuestra tenga la capacidad de desarrollar en 56 localidades fibra óptica, que implica el uso de la tecnología intensiva para transitar el nuevo tiempo, el tiempo de una Argentina digital, el tiempo de una provincia del Chaco digital que permita comunicarnos de la Argentina y del mundo. ¿Cómo no compartir los ideales de un proyecto que nos permitirá culminar con 800 kilómetros de rutas repavimentadas? ¿Cómo no reivindicar un proyecto que nos permitirá satisfacer las necesidades de agua potable en cada rincón de nuestra provincia con 20 acueductos y una inversión equivalente a 6.000 millones de pesos para garantizar agua potable para todos? Leales a un proyecto que ha permitido garantizar una nueva plataforma productiva de Argentina, pero también permitirá lograr 250 nuevos proyectos industriales. Proyectos industriales que permiten a nuestra provincia desde exportar software de calidad a los principales países del mundo, hasta bien, hasta ganado caprino, bovino, hasta determinados componentes de biodiesel, hasta valor agregado en distintas modalidades que nos deben enorgullecer a los chaqueños, porque eso implica empresarios, trabajadores y un sistema económico que incentiva la producción y el esfuerzo colectivo. ¿Cómo no ser leales a un proyecto que va a permitir terminar para esta localidad y 26 localidades 512 kilómetros de acueducto, que es el segundo acueducto del interior de San Carlos? ¿Cómo no ser leales con un líder político que fue capaz de lograr la dignidad del pueblo argentino, que fue capaz de generar la dignidad de los trabajadores,